hoy elías eh, presidente de la asociación mexicana de escuelas particulares la de entrada eh, la parte educativa no la vimos en las campañas políticas no vimos ninguna propuesta de ningún partido político con respecto al tema de la educación que es la herramienta única que nos puede emparejar el piso a todas las personas en este desnutrido país es el elefante incómodo verdad en el cuarto nadie quiere hablar de eso porque sabemos que hay muchas materias pendientes que todavía no hemos terminado de tocar. Nunca se terminó de resolver el asunto del amparo sobre la nueva escuela mexicana. Realmente no se dieron los tiempos, no se dieron los, los trabajos para tener esta unificación en cuanto al trabajo que se realiza en las aulas, en los consejos técnicos escolares. Entonces es una materia que quedó pendiente y está en el aire. Y con el, el eh, pretexto de la libertad de cátedra, pues básicamente cada escuela está haciendo lo que considera que debe de hacer con el programa, porque no hay una calibración específica de exactamente cómo se debe de hacer. Entonces nadie le quiere entrar, nadie le quiso entrar. Porque en primeras, eh, yo creo que no había un entendimiento claro por ninguno de los participantes en la contienda política de qué era lo que estaba pasando en educación. No lo entendían. No lo entendían. No, ni lo entienden. No lo, y, en, y en realidad todavía pues no lo entienden. ¿no? Entonces, meterse a discutir eso y que de repente alguien te contestara con un poco más de conocimiento que tú podía quedar en evidencia. El hecho de que... podías pues, no quedar tenías, medio mal. puede quedar mal y medio. Y <laughs> Peña <risa> Nieto, Feria del Libro en Guadalajara, ¿no? <laughs> Entre otras cosas, eh. Oye, pero eh, a la larga nos vamos aislando como país en esta materia. ¿Y qué nos, en qué nos convertimos? En una aldea complaciente. Nos sentimos muy bien con lo que hay. Y Pisa dice, chao, México. Pues lo comentamos cuando estábamos en todo este proceso de la nueva escuela mexicana, que eh, la nueva escuela mexicana se basa sobre un concepto endógeno o así es como lo quieren dar a entender, eh, una visión mexicana interna que es muy subjetiva. Holística, casi. Holística, casi, hermenéutica, sí, sí, sí. que es sí, muy subjetiva. Sí, 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 sí. Y entonces cuando casi tú... ¿Un tarotista? Pues no sé, no, no sé, <risa> no, no, <risa> no sé ya, si el tarot es mexicano, ya, ya, creo que es egipcio. Ya, ya estamos. Pero... Jugando... No, más bien chamanístico, ¿no? Pero entonces, cuando, cuando ya entramos a M eso... Más autóctono, sí, claro. Definitivamente. Pero te alejas de los estándares internacionales. Sí, claro. Entonces, ¿Qué es el mercado donde compite el mundo? Pues esa es a donde estamos yendo a, pro a proponer a nuestro país. Esa es a donde estamos hablando que queremos traer el nearshoring. Todo lo que se habló en la campaña política se basa en el contexto de la educación. Sí, si nosotros no tenemos a los jóvenes con la educación y capacitados, ¿cómo los vamos a emplear en estas empresas que estamos tratando de atraer? Ahora yo le comentaría, ¿Mm? no hay que inventar el hilo negro, vemos los países que están totalmente desarrollados y la línea que han llevado. ¿Por qué no nada más arropar esas ideas y traerlas para acá? ¿En qué momento ellos dicen, oye, ¿qué se está haciendo en Finlandia, en Estonia, Países Bajos, lo que sea? Y traerlo para acá. ¿No lo comentan? No lo comentan, pero tenemos un trauma muy arraiga, arraigado de muchos años atrás, de que no queremos la colonización cultural. Entonces, aquí tenemos nosotros que pensar con la realidad, efectivamente hay métodos que han sido probados. Tenemos países que estaban en el bloque oriental de Europa, que estaban mucho más atrasados que nosotros y ahora han avanzado muchísimo más. El mismo Vietnam, que estaba verdaderamente muy es por una detrás, potencia. se está volviendo una potencia. Sus alumnos están avanzando enormemente, le invierten el 14% del producto interno bruto a la educación y están logrando resultados impresionantes y están jalando mucho el nearshoring que deberíamos tener nosotros aquí. ¿Pero qué está pasando? Porque la prueba fue, se, se, se hizo específicamente para un mejor, una mejor capacitación, preparación de los jóvenes, inclusive hasta en lenguas extranjeras. Pero no se le toma muy en cuenta qué es lo que hay que hacer. Ya lo vimos con los candidatos, pero vamos, vamos más allá. Estamos todavía a tiempo de poder capacitar a nuestros jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Bueno, recordemos lo que es la prueba PISA. ¿Sí? La prueba PISA es una prueba internacional que mide los estándares de educación entre distintos países. La creó la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, que básicamente agrupaba los 20 países más desarrollados del mundo. A nosotros nos dejan entrar, y nosotros veníamos en ese momento con esta cultura neoliberal, como sí. le gusta decir al presidente, que le entró con todo a tratar de desarrollarse en este sentido. Y esta, esta idea era precisamente cómo nosotros nos colocamos en el contexto del mundo. Y se empezaron a hacer nuestras propias pruebas internas. Tuvimos enlace tuvimos planea y estas pruebas nos iban orientando para llegar a tener una mejor prueba PISA y avanzamos a lo largo de los años, quizás no como quisiéramos, porque nunca le metimos el presupuesto como debíamos de haber darle y nunca le dimos a la educación la importancia que le debimos de dar. Si fuera solamente presupuesto te diría pues hay mucha lana invertida, pero el capital humano interés, que está al frente de interés. las instancias los maestros que tenemos en las aulas son o deberían ser el centro de nuestra inversión. Eh, los maestros deberían salir como parte de su preparación. Si mandamos a los cadetes de la Marina a dar un viaje por el mundo en el Cuauhtémoc, sí. deberíamos llevar a los maestros de la educación normal a Japón, a, a, Japón, países, a países europeos, sí, para sí, que, que vean bien. cómo es el mundo en realidad sí, claro. y puedan tener un contexto de lo que deberíamos estar haciendo en las aulas. Pero lo que tenemos es un tiempo de gente los que presumimos, está en la pero no ponderamos el esfuerzo que, que hacen cada, cada jornada con 40 alumnos ahí encerrados, sin aire acondicionado y a veces sin siquiera un ventilador. Sí. Así es, ¿no? Y ahorita tenemos, tenemos lo que está pasando aquí en Yucatán, ese descontento, ¿verdad? Porque no es solamente lo que reciben como pago sino el reconocimiento el trato, que deben de tener. Reconocimiento. Sí. Social. Y tenemos también que tener como sociedad el compromiso de dar autoridad a los maestros para que puedan ellos tener la capacidad de ordenar lo que pasa en el aula. Desgraciadamente también en los últimos años se les da la responsabilidad pero no se les está dando la autoridad mm. al punto de que si un niño no saca una calificación como debe ser la queja es contra el maestro y no a preguntar al niño qué es lo que vamos a hacer. Ahora vemos el tema del nearshoring, que están hambrientos por poder llegar que les den capacidad. Hemos visto empresas que ya están aquí en Yucatán y lo comentan y lo replican. Nos falta todavía capital humano, necesitamos esa gente. Pónganse las pilas. ¿Qué recomendaría usted a esos partidos que ya están agarrando como una buena inversión para los alumnos? ¿Qué se debería de hacer? Bueno, lo primero que habría que hacer es sentarnos a hablar como debimos haber hecho cuando se hizo la reforma educativa, pero hablar de verdad, para hablar entre las personas que van a tener la responsabilidad de establecer los métodos y los programas educativos y los que las vamos a tener que ejecutar en las aulas. Ese es el punto número uno. Punto número dos, trabajar enormemente todas las áreas técnicas y la educación técnica que tenemos en el Estado y hablarlo con las empresas para determinar cuáles son los programas exactos que van a requerir y eso tirarlo hacia abajo, modificar al 100% la educación media superior porque el currículo de educación media superior está total y absolutamente obsoleto y tenemos que incluir todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial tecnología robótica y métodos de análisis porque no estamos trabajando métodos de y análisis no está para nada en el en ninguno de los currículos tal cual como está y si no me creen solo lean ustedes la parte de los comentarios de la mayor parte de los videos que salen en Facebook o en YouTube ahí te dice todo te están Oye, diciendo una cosa y se entiende otra. Totalmente. Pues Elías, Leonardo Dajer, Fadel, muchas gracias. Pues a ustedes y veremos sí, cómo sale la prueba PISA 2025. 2025. Presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares. Muchas gracias, Elías. Un placer. Bien muchas gracias. Lectura de datos, decías, ¿no? Sí, lectura sí. de datos. Análisis. Es una materia en la que reprobó el PAM. Es una materia en la que gracias. reprobaron muchos.